Bueno, gente, y comenzó el viaje de emergencia número 9. Y esta vez no es con el Black Widow, con Raúl. Black Widow se quedó descansando en su casita, preparándose para el viaje para Perú. Y le quiero mandar un saludo al policía que estaba en TCA, policía de Puerto Rico. No se pierde ni un video. Así que, gracias, brother. Nosotros vamos ahora caminando y nos vamos por Spirit. Ay, Dios mío. Bueno, peor es nada, como dice Johnny. Así que esto comenzó. Son las 2:00 p.m. de la noche y ya es miércoles. Digo, martes. Estoy desesperado por dormir un rato. Vamos allá. Bueno, estamos en Tampa, a punto de salir para Atlanta. Otro vuelo más. Y esta gente me querían cobrar por el bulto que tengo en la espalda, que en el kiosco en Puerto Rico decía que estaba incluido. Y me cobraron $120 por una maletita y la de Raúl. Y me dijo que tenía que volver a pagar ahora aquí. ¡Qué pelota de...! Oye. Bueno, ya estamos en el tren que nos va a llevar a donde rentamos la guagua. Y quiero que adivinen ustedes qué es lo primero que quiero que tenga la guagua. ¿Qué es lo primero que quiero que tenga la guagua? Vamos a ver. Bueno, ya tenemos la guagua, la pick-up. Guagua en Chile es un bebé. aquí nosotros decimos guagua. Bueno, la camión, la camioneta, la troca. Y ya adivinaron qué era lo que tiene que tener. Vamos a buscarla, a ver, vamos a ver qué... Moni, vamos a ver cuál es. Es la 675, vamos a ver. 675. Ay, María, mira el jipito blanco, mira. Para ir para Moab otra vez. Vamos para allá abajo. Esa no es. 675. Uy, una vez alquilé una de estas, se sienten súper brutal. Y pude haber cogido una de esas así, pero tiene asiento. Bueno, uno no sabe si me van a dar muchas cosas, ¿verdad? Gente, esto del viaje de emergencia, ya fácilmente yo llevo como casi $2,000 en este viajecito. Así que vamos a ver. Esto es, para mí es una pérdida de dinero, pero después que le quede bien al cliente y me lo saque de encima, pues estoy feliz. Tiene pega. Vámonos. Esta es, ¿verdad? Vámonos. Bueno, gente, vamos a presentarles lo que tenemos aquí. Chevrolet Silverado. Yo había alquilado una Ram, pero estoy más contento con esta. Chevrolet Silverado, se ve muy bien. Vamos a ver de qué año será. De qué año será. A ver dónde lo dice. Debe ser. Lo voy a investigar y se lo voy a decir ahora. Bueno, la verdad no le encuentro la chapa de identificación, pero vamos a suponer que es del 2020, ¿verdad? Que no es nueva. Vamos a ver qué motor tiene, porque les voy a hacer un review de ella. Cómo se portó, la comodidad. Ya ustedes saben cómo es el protocolo. Motor, 8 cilindros. Ajá, muy bien. Vamos a ver si dice el litraje por algún lado por ahí. 6. ¿Qué dice?
5.3 litros del 2020, ya está. Silverado 2020, 5.3 del 2020. Así que vamos allá y ya les iremos contando cómo funciona la Silverado 4x4. Bueno, y le dije a Donald que me invitara a comer a un lugar que fuera bien, bien de aquí, de él. ¿Sabe? Ustedes saben que él es mexicano y todo eso. Miren dónde me invitó a desayunar. Ikaway Full House. Si eso es americano, que vengo yo a comer pancake y huevo. Yo quería chilaquiles. Yo quería algo mexicano para probar. Pero ya estamos aquí y la luz delante de la calumbra, gente. Y yo no he comido nada desde ayer a las 7 de la noche. Muy duro la noche de anoche. Vamos para allá. Bueno, y ya estábamos a mitad de comida. André, espérame. El sándwich, la comida mexicana que le pedí yo a Donald. Mira lo que me trajo a comer, huevo y todo eso. Así que, gente, estamos hablando unas cosas. De ahí mismo vamos a grabar un video para ustedes, él y yo, de algo bien importante que tenemos que decirle. Así que estén bien pendientes. Desayuno y voy con ustedes. Bueno, y estamos llegando aquí a Off-Road Toys Atlanta. Y estoy viendo unos cuantos Jeep. 1, 2, 3. Ese azul y blanco lo conozco yo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Uy, está bueno, está bueno. Bueno, y llegamos aquí al taller de Donald y estamos a punto de decirle una noticia. Una noticia que no nos alegramos, pero pues vamos allá para que ustedes la escuchen. ¿Cómo están? Feliz martes, aquí con el friecito que acá Waldi se está muriendo de frío, dice. Mucho frío aquí en Atlanta, me está rarísimo. Pero vamos ahí para hacer una explicación a ustedes, gente. Tenemos malas noticias. Sí, bueno, malas noticias para lo de la corrida de Texas, para aquellos que pues iban a asistir con nosotros al evento. Nos llamaron de los parques hace como una semana, más o menos una semana, por ahí, una semana y media. Y ellos ya habíamos reservado entre 15 a 20 espacios, todo aprobado, todo bien, ni un problema, pero yo creo que hicieron un poco, como en inglés dicen, research, empezaron a averiguar un poco más de nosotros y miraron en la página del evento que... Yo pues, pienso que ellos se pensaban que eran 20 carros y 20 personas. 20, pero si multiplicas mínimo, mucha gente decía, ah, pero ¿puedo llevar a mi familia? Sí. Entonces mínimo serían 4 personas por Jeep o 3, pero 2 no creo, va a ser más, porque era familiar todo. 60 personas, casi 80 personas, sí. Juntos todo el tiempo. Entonces, acuérdense que cada parque de los de Texas son, no son públicos, o sea, públicos no son del gobierno ni nada, no son como National Parks, son por dueño. Entonces, ellos hacen sus propias reglas y no podemos decirles que no. Entonces nos dijeron que pues por este momento no nos pueden aceptar así. Bueno, sí, yo me enojé porque le digo, Waldi, yo ya habíamos reservado todo, hicimos las camisetas. Diablo, sí. Mucha gente que ya había llegado la solicitud. Me imagino que ya muchos de ellos pidieron permiso en el trabajo, vacaciones, hasta días de malos, que por ahí me dijeron alguien que había pedido sus 5 días de que estaba enfermo. No, yo que tuve que sacar el pasaje de venir, de ir a guiar hasta allá y regresar y todo revolú. Entonces, a todos nos rompieron los planes, ¿ok? Pero como quiera vamos a cambiar. Sí, eso que pero vamos a cumplirles, no va a ser en Texas, por esa razón que les estamos diciendo, vamos a tener que hacerlo de este lado, que es en el este. Exactamente. Entonces, muchos sí conocen, porque han visto los videos del lugar que se llama The Cove, la cueva. Brutal, el sitio está brutal. Sí, ahí fue donde con el naranjoso. Sí, y entonces se pueden meter al agua, porque ya va a ser fin de mayo. Sí. Ahí para que se metan al agua, vamos a acampar. Bueno, yo espero que se vaya este frío, ¿sabes? Sí, eso sí. Pues falta un mes, así es que yo creo que sí se va a ir. Vamos a acampar ahí en el trail. Vamos a ir también a otro parque que está cerquita de ahí. También vamos a acampar ahí. Sí. ¿Okay? ¿Cuáles son los tres parques que vamos a ir? Se llama AOP. Ahí mismito cerca de... Es en Tennessee, cerca del otro parque, como a 20, media hora. Ajá. Y luego nos vamos a ir a Winrock. Exactamente. Y Winrock son nos vamos a echar 2 días en Winrock. O sea, todo esto sería entre 4 o 5 días. Pero el primero es ¿cuál? The Cove.
Ah, ok. Ajá. Tacoma, la cueva, AOP y Winrock. Sí. Los Winrock y AOP sí son técnicos. Hay trails para todos. Vamos a hacer todo el parque. Le vamos a dar de todo para que todos los que vengan, que hagan de todo. Y vamos a acampar ahí. Tienen baños, tienen para que se bañen. Es un campo grande. O sea, se pone bien ahí, AOP. Vamos a hacer un precio especial en la página. Definitivamente, sí, porque el website. Entren ahí para que ustedes vean. Y para que puedan ver si pueden aplicar, porque yo creo que ahora vamos a tener que cambiar un poquito las reglas. Sí, porque acuérdense que aquí en The Cove no se trata de que si está el jeep muy bajito, acuérdense que si admiran los videos, pasan ríos, sí. Un río grande, piedra, más que nada. Hay piedra grande. Entonces, definitivamente, pues yo creo que una 33 sí ahí va a pegar mucho. Yo creo que definitivamente 35 todavía sí. Está bien, porque creo que iban como dos de 35. Sí. Candado en The Cove, no creo. Candado no, pero lo que es en AOP y Winrock, definitivamente sí se usa de perdido el candado de atrás. Pero hay parte, yo nunca he ido para ahí, pero hay parte que tú puedes obviar la seguridad. Ah, sí, hay mucho bypass, sí. Y aparte, pero no tienen que preocuparse tampoco tanto. Sí, sí, sí. Porque sí hay muchos bypasses, aparte en veces el chofer tiene que ver mucho. Sí, pero por obligación de Cove, 35 va a tener que ser. Si usted tiene 33, no llene la aplicación porque no queremos escribirle para atrás como que no. A mucha gente se le escribe que no, y se molestan, pero uno lo hace porque de verdad que no van a disfrutar ni la persona, ni nosotros tampoco. Es una rotura segura. Sí. Entonces, D-Cove está brutal, a mí me encantó. ¿Están los videos ahí? Que los sí. Chequen en, el video, en la página de Wally. De verdad que está brutal esa ruta, a mí me encantó demasiado. Y lo más que me gusta, bueno, la gente que me sigue a mí, saben que me encanta el río, los cruces de los ríos. Y si de repente el río no está muy frío, pues nos vamos a tirar al agua. Sí, yo he ido en esas temporadas y el agua te puedes meter porque hace calor y te metes y te refrescas. Así es, y hay una cascada por ahí, también están en los videos. O sea, si les gusta eso, pues definitivamente. ¿Has ido a los tres ya? Sí, he ido a los tres. El AOP, que es Adventure Off-Road Park, hay piedra, sí, grande y todo, pero todo tiene bypass. Pero bueno, gracias a Dios ahí yo nunca he roto tampoco, ahí. Pero sí se van a divertir. Teníamos, yo creo que menos de la mitad del evento de Texas venían de aquí, de este lado. Okay. De Carolina, venían de cerca, entre Nueva York, bueno, Maryland, por todas esas áreas por ahí, venían varios. Florida, también no sé, iban y varios. Entonces yo creo que para ellos les va a quedar un poco mucho más cerca, menos millas y todo, les benefició por esta vez. Sí. Pero de que nos dieron otra opción, los del Parque de Texas, que si queríamos hacerlo como en julio, que teníamos que hacerlo como con dos o tres meses de anticipación, uh-huh, para ellos que realmente darnos el parque a nosotros, para que nadie se llene la aplicación de que vaya a ir, porque éramos nosotros, pero qué tal la otra gente que iba a ir, el parque se iba a hacer. El problema es que también le piden a uno la cantidad de personas que van por carro, y a veces nosotros no lo sabemos, porque ustedes llenan la solicitud, y la solicitud aparece un jeep, pero no aparece cuántos cuánta gente. Y hay muchísima gente que también dice, pues voy con dos, pero dos días antes alguien quiere ir, lo llevan. Entonces, pues, esos problemas pues los estamos evitando ahora mismo. Sí, y eso no pasó en Moab, porque se sí. Van a preguntar. No, pero nos pasó el primer día, ¿te acuerdas? Sí. Que nos querían dividir, tres. Porque era un parque nacional. Exacto. Y tenía sus reglas. Y no pudimos romper sus reglas. Ellos dijeron, ustedes entren, pero no, la mitad era y mitad. El evangelio. El evangelio. Por las ganas totalmente. Sí. Entonces tuvimos que irnos a otro de este público sin reglas, y eso es lo que nos pasó aquí, que no pensamos al 100% que tal vez nos iban a decir que no, y no lo dijeron que no, luego tardaron como un mes en decirnos. Sí, ahora nos quedamos con las ganas de poner las botas, de que yo me vista de vaquero. bueno, pero un saludote a Alberto, porque de todos modos, oye, él dice que como quiera me va a regalar las botas y la villa con Waldi de plata acá, para pero ver. Cuando yo vaya para Sonora, yo me las voy a llevar obligatoriamente. Pues todos las podemos poner allá donde vamos. Sí, también. Así que un saludo a los muchachos de Sonora que están esperando la fecha también para yo ir para allá. Ya saben que yo por lo menos me voy para Perú esta semana que viene o la otra. Regreso, de ahí vengo para acá. Vamos a hacer lo de lo que estamos hablando ahora mismo. De ahí regreso a Puerto Rico. Tengo otro evento más acá en Estados Unidos. Voy a República Dominicana. Y después entonces voy a planificar para ir para Sonora, que más o menos puede ser como para agosto, por ahí. Así que la gente de México pues me van a poder conocer para esa fecha. ¿Y cómo ahorita que se cómo vas a subir a Machu Picchu en el Jeep, güey? No, yo voy en una llama. ¿Por qué? No, yo no. Para la gente de Perú que me sigue, yo no voy a ir a Machu Picchu. Yo voy a estar en Lima todo el tiempo.
Y para que tengas idea, el domingo que voy a, yo llego a Perú viernes. El domingo me toca encerrar todo el día en una casa. Porque tengo que estar metido dentro, no puedo salir. Pero decidí que ese día voy a probar de cuánta comida peruana haya y me la lleven a la casa. Ah, y me la como ahí, así no tengo que salir para ningún lado. Pero no puedo salir ese domingo que voy a estar en Perú, no puedo salir porque legalmente cerraron el domingo completamente. Lo que nosotros hacíamos en Puerto Rico, lockdown. Y aquí también. Pues voy a estar encerrado el domingo en Perú, así que la gente que están siguiendo lo del viaje para allá, sepa que el domingo no me van a ver. Video sí, yo no. Hasta luego. Bueno, nos vemos. Bueno, y ahora vamos de camino para Nitro, Gear and Axle, a recoger unas órdenes que tengo por allí. Vamos a ver, porque me escribieron también malas noticias. No hay tanto inventario, se están acabando las cajas de bola, o rodamiento, o bearings, como sea que le digan. De verdad que esto se está poniendo feo, gente. En vez de arreglarse, se está poniendo peor. Así que vamos para allá a ver de mi orden qué me puedo llevar y qué no me podré llevar. Bueno, y ahora sí, estamos llegando a Nitro Gear. Bendito, creo que esta va a ser mi última vez. Da vuelta a la derecha y tu destino está a la izquierda. Sí. Y ya mismo le voy a decir por qué puede ser la última vez que yo venga aquí, gente. Llegaste. Sí, no lo he dicho anteriormente, vamos a ver si lo decimos ahora. Bueno, aquí estamos en la oficina de Nitro Gear. Eso lo hice yo. Y si mi mamá llega a ver esto, se vuelve loca. ¡Diantre! ¡Qué cosa más linda! Vamos a ver si huele. No huele a nada. ¡Qué bonita esa mata! Miran para allá. Rojita y rosa. Mami, si la ves, sé que te vuelves loca. Vamos para allá a ver si me atienden. Bueno, y nos estamos yendo aquí de Nitro Gears and Axle. No grabé adentro porque tuve una reunión. Una reunión que estoy, miren, muy contento y loco por decir lo que allí dentro se habló. ¡Qué casualidad de la vida! Oh, no les he dicho. Vamos a ponernos cómodos primero para hablar, Vamos a hablar. Bueno, ahora sí estoy con ustedes aquí. Me van a disculpar por el rayito de sol que entra, ¿verdad? Pero no tengo más manera y no voy a ponerme a grabar y agarrar el teléfono y grabar que me coge un policía. Bueno, lo primero, gente, no lo había dicho yo creo que en los videos, pero Nitro Gear and Axle, la compañía, la compraron. Ya no le pertenece a Jeremy y no le pertenece a Carr, mis dos amigos que eran los dueños de esa compañía. Ya no la tienen, eso yo lo sé hace como unas 3 semanas o 4 atrás. No lo había dicho en el canal, todavía yo no quería aceptarlo, porque de verdad que esa gente para mí son, aparte de amistad, o sea, aparte de los negocios, la amistad es demasiado grande. Como quiera, la amistad se quedó ahí, pero ya no hay negocio. Ellos firmaron un contrato que no pueden vender nada que tenga que ver con 4x4 ni esas cosas durante 5 años. Así que pues ya ellos están disfrutando. Carl tiene 40 años, Jeremy tiene 42, y imagínense, ya se pueden retirar para esta vida, a disfrutar y a pasarla bien, aunque los van a ver con nosotros como quiera, porque saben que yo estoy yendo a la Tacoma de él y va a ir para Puerto Rico a escrambiar, quiere comprarse un terreno en Puerto Rico, y Carl quiere viajar conmigo, hacer muchas cosas, ya que no va a estar tan ocupado, y todo eso, pero eso no es lo que va el caso. Lo que va el caso es que yo fui hoy al almacén de Nitro Gear y yo quería dejarles saber a ustedes que ya no iba a haber más Nitro Gear. En una creo que dije que no sé si podía volver otra vez ahí, porque los nuevos dueños no sé cómo serán, ¿verdad? Da la casualidad de cuando entré, había una persona sentada en una de las oficinas y pasé, me vio y pasé a la otra oficina, que es donde está el muchacho que me atiende. Y el tipo vino por de mí. Se presentó y era el dueño de la compañía, el nuevo dueño. Oye, hay una persona
demasiado de nítida. Bueno, de que todo lo que me estaba diciendo, yo casi no podía creerlo. Y uno de los empleados que tiene mucha confianza conmigo, yo le dije, ¿quién es? Y me dice, el Big Boss. Ese es el Big, Big Boss. El jefe grande. ¿Ok? Así que nada, estuvimos hablando un buen rato. La buena noticia es que la compañía que ahora compró a Nitro Gear son dueños de varias compañías más. Compañías que yo llegué a representar en Puerto Rico. Había una compañía que se llamaba Performance Accessories, que vendía los body lift para levantar la caja del chasis, lo que a mí no me gusta, pero cuando hay que usarlo, pues él es el nuevo dueño de eso. Es el dueño de una compañía que yo llegué a vender que se llaman MC Fenders. Estoy hablando de ustedes de cosas que saben, no van a saber, pero el tipo también es el dueño. Hay unas sogas que se llaman Voodoo Rope. Yo tengo una camisa, la he usado varias veces, así como verdecita. Voodoo Rope, él es el dueño también. Ahora es el dueño de Nitro. Ahora también es el dueño de Tough Country, la compañía de las suspensiones que tiene una mano así bien fuerte, así como esta, mira, así. Pues esa también, mírala aquí. Eso que está ahí. Y dos compañías más, que una es especializada en Toyota. Pero Toyota, lo que le llaman ellos, Toyota High End. High End es cuando tú tienes una Tacoma o una Runner, tú quieres algo más allá de lo normal, coilover, o sea, algo bien nítido. Claro, no es que lo van a hacer diferenciar de frente. O sea, modificar la suspensión de fábrica, pero a un nivel más allá, también tienen esa compañía. ¿Y qué sucede? Ahora Wild Off-Road tiene todas esas compañías. Daystar, todas las que le dije, Daystar, Tough Country, Super Bumper, HCR, MC Fenders, Performance Accessories, Suspension Connection, Voodoo Road, HCT, Nitro y la de los Toyota. De verdad que impresionante, ahora sí que se pusieron las cosas buenas. Vamos a empezar a ofrecer duro lo que es la suspensión Tough Country. Yo no la vendía porque no tenía un buen representante de ventas. Y en algún momento en que yo tuviera algún problema, no sabía ni a quién le iba a escribir. Y entonces el cliente y yo íbamos a quedar como que en el limbo. Así que no. Ahora tengo al dueño de la compañía que está ahí conmigo. Y me invitó para que fuera allá, para que vea cómo se hacen los productos aquí en los Estados Unidos, en Arizona y en Utah, al lado de Terraflex. Yo tengo un viaje planificado para entrar a Terraflex para grabarlo a ustedes. Así que voy a planificar. Ya me dijo que tengo Jeep, JL, tengo de todo. El tipo está emocionado. Me seguía por las redes sociales y ya sabía más o menos quién era yo. Y no quería perderme de cliente. Y sinceramente yo creo que yo me iba a ir para otra compañía. Voy a estar vendiendo otras cosas más de Recio. Eso vamos a trabajar con, bueno, lo voy a tener que decir así. Revolution, otra vez. Vamos a trabajar con Yukon, con muchas marcas. Pero cuando Nitro Gear ya esté totalmente lleno, como lo tenía Jeremy Carr, que estaba en un stock increíble antes de empezar a hacer la venta, pues yo vuelvo bien duro con Nitro Gear, como siempre, porque me encanta eso. Y ahora voy a tener mi representante de ventas directamente con el dueño, así que no tengo ningún problema. ¿Por qué cambiarme de compañía? Ya tenemos mucho más. Así que, gente, estoy muy feliz, muy contento. Nosotros estamos ahora mismo arrancando para Rusty. Aproximadamente son como 2 horas de camino. Así que nada, cualquier cosita estamos informándole. Pero estamos felices, gente. Mírala ahí. Daystar. Digo, perdónenme, todas estas que están aquí. No te veo. Y Daystar. Lo tapé para que no lo llamen. Que sé que estaba llamando a mi distribuidor diciéndole que tienes una tienda en Puerto Rico y no tienes nada. Así que nada, siempre está el piquecito para darle ton y sazón a el video. Nos vemos, gente. Si no lo grabo ahora, grabamos de Rusty's. Si yo termino el día de hoy, mañana tengo que recoger 100 o 200 gorras, stickers y un montón de cosas para la página de internet que le están dando duro sin pena. Así que muchísimas gracias a todos los que entran todos los días a mi página de internet de compra y se compran su camiseta, se compran su gorrita, sus stickers y todas sus cositas y muchas cosas más que vienen ya pronto. Así que seguimos con ustedes. Bueno, gente, estoy en un garaje de gasolina y me encuentro con una persona que es un suscriptor y ve los videos. ¿De dónde eres? De California, ¿verdad? California. Y estamos aquí en Georgia.
Oye, que esto es suyo. Mira, me pagó hasta la comida nutritiva, gente. Nutritivo que me estoy comiendo para no comer muchas porquerías. Muchas gracias por ver los videos, de verdad. Y de verdad que muchísimas gracias. Mira, nutritivo full. El salvadoreño me lo pagó. Y lo más contento que me tiene es que voy planificando el viaje para Salvador. Y él tiene un YJ ya. Me dijo, Waldi, vamos a arreglar el YJ, que tiene un fallito de carburador, para cuando yo vaya a El Salvador, llevármelo a dar una vuelta. Así que eso va. Y acá tiene un JK, que se lo compró por estar viendo los videos. Y ya le voy a ayudar a que ponga el JK al estilo que él quiere. Dice que le gusta como el de Jaime. Así que, Jaime, hay que hacer una copia del tuyo acá, para el hombre. Así que muchísimas gracias. Ya estoy acá comiéndome mi frutita seca con agüita y seguimos conduciendo para Rusty's. Bueno, un par de horitas después y después de estar bien explotado, llegamos aquí a Rusty's. Vamos a ver qué sucede en la tarde de hoy. Son las 2 de la tarde. Vamos a ver qué pasa. Bueno, gente, y tenemos buenas noticias. Tenemos ya la pick-up bastante llena. Por lo menos lo que vinimos a buscar, se quedaron dos o tres cosas que hay que fabricar. Se está acabando el metal, se está acabando el tubo, se está acabando las tolas de acero y ya no saben de dónde van a sacar más, porque lo que está llegando a los Estados Unidos se lo están dividiendo entre todos. No, él no puede comprarlo todo. Quisiera, ¿verdad? Pero no puede. Así que nosotros, por lo menos, de lo que yo vine a recoger, como un 80% me estoy llevando. Estoy bastante contento con eso. Y vamos a grabar un videito para ustedes. Voy a intentar grabar un video para ustedes, pero para el otro canal. Aprende con Waldi Offroad, que sé que les va a gustar. Así que vamos a ver cómo salgo de aquí, ya breve, y hago ese video y nos vamos. Bueno, y vamos a enseñarles aquí una Cherokee que sale en muchas fotos de internet. Y todo eso la tenemos aquí de frente. Cherokee con 43. Con los Oryx Strut. Esto es un amortiguador Oryx. Que está cargado con nitrógeno adentro. Y tiene adentro unos imanes. Esos imanes. Un lado es, vamos a decir, como si fuera positivo y negativo. Norte y sur. Los imanes, ¿sabes? Que si los voltean los dos del mismo lugar, no se quieren ver juntos, ¿verdad? Pues quiere decir que esto tiene esos imanes acá. Y eso trabaja como el bone stop de este shock. Es una chulería. Lo único que a mí sinceramente no me gusta es que tienes que andar con un sistema de nitrógeno para estar llenándolos a cada rato. Y en la carretera, que el vehículo es muy blando. Pero un vehículo así, para usarlo totalmente en el monte, debe ser una chulería guiarlo. Aquí tenemos 43, Dana 60 delantero, Dana 60 trasero, Oryx está súper cortada. Le van a hacer unos fender acá al estilo de Rusty. ¿Qué más? Eliminaron la compuerta, tanque adentro, porque el tanque molesta, está muy echada para atrás. Este es el bumper de Rusty de cortar. Yo creo que yo eliminaría este pedacito de aquí ya. Ya eso ahí no tiene que hacer nada. De verdad que se ve bien mostra. Tiene motor 8 cilindros LS. El mismo que tiene el Jeep mío amarillo. Se ve súper chévere. Para alguien que le guste la Cherokee, algo bien mostro. Mire las líneas por donde cortaron. Y pronto vamos a ver cómo le quedan los flares cuando los terminen. Vamos a ver qué sale de aquí. Cherokee Extrema, aquí en Alabama. Bueno, gente, espero que hayan aprendido un poquito de lo que es la soldadura y eso. Ya después voy a hacerle un video con mi máquina en el taller. Voy a dar puntos de soldadura, voy a hacer varias cosas para que ustedes puedan ver cómo es la cosa. Vamos a ponernos el casco, vamos a hacer muchas cosas. Aquí no puedo hacer tanto, ¿por qué? Porque estoy en una facilidad, están trabajando, están cobrando por hora, no voy a parar, hacer que pare el trabajo. Yo he venido muchas veces aquí, de aquí mis empleados, la mayoría de ellos vinieron, le dieron sus clases totalmente gratis. Eso es lo bueno, que a mí me gusta venir acá, porque me siento como en casa, pero no quería estorbarle al muchacho, porque está por tarea, me enteré. Tuvieron todas aquellas piecitas, él tiene que terminarlas hoy para poder seguir. Claro, tiene que estar pagándole un sueldazo bueno para trabajar por tarea, pero no quise interrumpirlo demasiado. Así que esto es uno de los primeros videos aquí en el canal de Aprende con Waldi Offroad. Soldadura,
y pronto vamos a estar haciendo videos de diferenciales, de goma, de velocidad y de un montón de cosas que ustedes me sigan escribiendo en los comentarios. Y yo cada vez que tenga tiempo les voy a hacer un video para que ustedes se lo disfruten y sigan aprendiendo muchísimo más. Así que muchísimas gracias. No olvides suscribirte al canal de Aprende con Waldy Offroad, que venimos con mucho para ustedes. Y en todos los países que vaya y vea algo nuevo, vamos a dar una clasecita a mí que me den y a ustedes también para que aprendamos lo que hacen en otros países. Así que gracias, gente. Cuídense. Miren cómo tenemos la van. ¿Qué? Así que estamos ready y no vamos. Estoy contento. Tener el 85% de la orden y arrancar de aquí se siente muy bien. Así que ahora vamos para a buscar gorra, a buscar sticker para el website y Harbor Freight también. Pero tenemos que vaciar la van, la boba primero. Y no nos podemos ir sin pararnos en Chester y Subway. Vamos a ver qué vamos a comer aquí dentro. Hay mucha hambre, gente. Estamos con el desayuno de Dono. Bueno, y la guagua es muy económica, gente. Primera echadita de gasolina del día de hoy. Y estamos ya bajando para Florida, pero por el área de Alabama. Vamos a estar en South Alabama, en donde yo creo que vamos a dormir hoy, en Pensacola. Vamos a ver, porque tenemos mucha mercancía aquí y no podemos dejarla tirada en cualquier hotel por ahí. 38.50, fíjate, el tanque no es tampoco muy grande que digamos. Y se llenó hasta lo último. Me va gustando la Chevrolita. Está cogiendo la noche y faltan ¿cuántas horas? 1 hora y 54 minutos. 2 horas para llegar a uno de los destinos, así que vamos a ver. Muerto cansado, gente. A dormir 11:30 de la noche. Y no sé cuántas horas sin dormir. Nos vemos.